Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Gringo. Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estamos jugando el juego Adventure Escape Mysteries. Dentro del Adventure Escape Mysteries estamos jugando el juego Paradise Mystery o Misterio en el Paraíso. En el video de hoy, el capítulo 9, que es el último capítulo del juego. Vamos a poder jugar capítulo y se va a descargar rápidamente. Es cosa de unos segundos. Bien, ya está. Aparecemos acá. Bueno, aparece la oficial y nos dice: Kate, gracias por compartir tu evidencia. ¿Qué caso más extraño? No sabemos si el señor Silver mató a Nancy. ¿Tiene su teléfono? Podemos rastrear su ubicación antes de que se ahogare. Su teléfono está encerrado aquí y no tengo la autoridad. Carrie, este es tu caso. Encontraremos la combinación. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Dice: Joe, aquí tienes la evidencia del caso Baker. Por favor, guárdala en los tres lockers que equivalen a 4. Bien. Y tenemos una llave de casillero. 2. 3. Y bueno, son 3 lockers, así que son 3 llaves. Los que equivalen a 4 son el 1 y el 3. El 2 y el 2, y el 3 y el 1. Son los que suman 4, porque 1 y 3 es 4. 2 y 2 es 4, y 3 y 1 es 4. Ahí está. Las llaves están en los casilleros correctos, pero aún así no abren. Bueno, y acá tengo que poner un código. Que no lo sabemos. A ver. Programa de rastreo, no sabemos. Acá tenemos una pequeña pista. ¿Cuál será el código que tenemos que poner? Bueno. Ahora vamos a tocar acá. No, todavía no. Ah, es fácil, ya sé. Bueno, nosotros tenemos que poner un código de 4 dígitos. Si nosotros miramos acá, tenemos 4 lockers, acá tenemos 2, acá tenemos 3 y acá tenemos 5. Entonces la combinación va a ser 4, porque acá hay 4, 2, 3 y 5. Espero que se entienda el concepto. 4 porque hay 4 lockers, 2 porque acá hay 2, 3 porque acá tenemos 3 y 5 porque acá hay 5. Entonces dijimos 4, 2, 3, 5. Lo hicimos bien y abren los lockers. Acá tenemos: Nancy se compró un latte con hielo esta mañana a las 11:35 y Nancy comió en su almuerzo un sándwich de bagel a la 1 de la tarde. Bien, después estacionó esta tarde su automóvil. Estacionó esta tarde, bueno, estacionó en el estacionamiento del faro a las 4 de la tarde. Tomamos el clip. Depositó el dinero en el banco alrededor del mediodía, acá está la hora, y Nancy trabajó ahora muy temprano, que salió del resort a las 10 de la mañana. Bien. Y acá está el celular. Oh, vaya, ese teléfono está en muy malas condiciones. Mientras que la tarjeta SIM no esté dañada, no servirá. Veré si puedo sacarla. Usamos el clip y apretamos ahí y sacamos la SIM. Ese es el número de identificación para el teléfono de Nancy. Si nosotros lo miramos, parecería que dice 60191, pero en realidad dice 16109. Yo, si doy vuelta el teléfono, en el video no se va a ver, pero ustedes den la vuelta y van a ver que es 16109. Bueno, vamos a poner acá 16109. Lo hicimos bien
Y nos dice, ok, este programa usualmente encuentra de forma automática las ubicaciones del usuario en el mapa, pero últimamente no está funcionando. Solo muestra los datos de las señales de telefonía celular que captó la señal. ¿Podemos usar los datos para encontrar su ubicación para cada hora? Y es, esta lista muestra 5 veces una señal de teléfono de Nancy que fueron recibidas hoy. Si revisamos el mapa de torres de telefonía celular, podemos encontrar las 5 ubicaciones. Bueno, nosotros tenemos el mapa. Este es el mapa de calles. Este mapa de calles debe ayudarnos a reducir las posibilidades de las ubicaciones de Nancy. Sí, y también podemos mover los pines en esta vista. Bueno, acá tenemos las torres. Así que este es un mapa de las ubicaciones de las torres de telefonía celular y sus rangos. Sí, y los puntos blancos muestran las ubicaciones posibles de Nancy. Necesitamos arrastrar 5 pines a las ubicaciones correctas. El pin 1 debe ir en donde fue recibida la primera señal. El pin 2 debe ir donde se recibió la siguiente señal y así sucesivamente. Bien, resultado de detección. Nosotros tenemos a las 10:02, bueno, nos dice, esta lista muestra las coordenadas para las torres de telefonía celular que recibieron una señal de teléfono de Nancy en 6 momentos diferentes del día de hoy. Si nosotros miramos a las 10:02, primero vamos a medir en la evidencia. Bueno, estas dos no son porque es más tarde. Nosotros nos dice que Nancy trabaja horas muy temprano, ella salió del resort Sewell a las 10 a.m. Entonces, a las 10:02 tengo beta 3, que sería acá, y alfa 2, que sería acá. Vamos a mirar. Y el beta 3 es en rojo. Y alfa 2 es en azul. Si nosotros miramos, tenemos beta 3, vamos a mirar de vuelta acá, beta 3 y alfa 2. Esto es así. Primero vamos a mirar el Sewell en el mapa. Sewell Resort es acá. Y tenemos beta 3 y alfa 2. Las torres son beta es el rojo, o sea, en el anillo exterior. Y alfa es azul en el anillo del medio. Y va a ser acá. Entonces tenemos beta 3 y alfa 2 es este. Espero que se entienda por qué. Alfa es el azul, es el anillo. Vamos a mirar de vuelta acá. Alfa es a la izquierda el anillo del medio y beta es a la derecha en el anillo de arriba porque es 3. Entonces, la de 10 horas lo ubicamos. Ahora vamos a ver 11 y 30, ¿cuál tenemos? 11 y 35, o sea que es en Morning Coffee. Vamos a buscar en el mapa Morning Coffee. O sea que va a ser por acá. Por acá. Y en el mapa tengo a las 11 y 35. Beta 1, o sea, el anillo de adentro, y gamma 3, en el anillo de abajo. Vamos a poner acá. Beta 1, que es el anillo de adentro, y gamma 3. Creo que es esto. Vamos a mirar de vuelta. Gamma 3, o sea, el de afuera, y beta 1, el de adentro. Y me coincide esto. Y después tengo a las 12:03, beta 2, gamma 3. Vamos a mirar en la evidencia, a las 12:02 estaba en el banco. Vamos a mirar en el banco, es esto de acá.
Vamos a poner las torres y dijimos que es beta 2, o sea, el anillo del medio a la derecha, y gamma 3 el de abajo de todo. Qué difícil que es. Bueno, gamma 3, beta 2, es ahí. Después tenemos a la 1 y 14, vamos a ver cuál es. Creo que es acá, a la 1, de vuelta en Morning Coffee, porque sí, no hay otra cosa. Vamos a ver en el mapa, en Morning Coffee, era beta 3, o sea acá, y alfa 1, que es ahí. Vamos a poner las torres de vuelta. Beta 3 y alfa 1, es esa. Y nos queda en realidad puede ser también esta, porque es beta 3 y alfa 1. Bueno, probaremos las dos. Nos queda la última, que es a las 2 de la tarde. A ver qué hay a las 2 de la tarde. Acá, 201. Estoy moviendo esto. A las 201 en el faro. Es acá. Y vamos a mirar. Es beta 3 y alfa 1. Claro, no, lo puse mal. Porque la de 1 y 14 es beta 3 y gamma 2. Vamos a mirar. Gamma es abajo, era beta 3, gamma 2. Ahí. Y el 5 creo que es acá. Lo hicimos bien. Bien. Perfecto. Ahora sabemos en dónde estuvo Nancy durante el día. Bien. Me marca ahí. Su última ubicación fue justo cerca del faro y la tienda de surf de Kay. Vayamos ahí, tal vez Renzo la vio. Bueno, vamos ahí. Hablamos con Renzo. Todavía estoy procesando lo de Kai. ¿Y ahora también murió una mucama? Ella se ahogó cerca del muelle. Escuché que tú surfeas por ahí. ¿Observaste algo extraño hoy? No, yo estaba filmando las olas, ya sabes, usando mi GoPro. ¿Podrías mostrarnos el video? No sabemos qué podemos encontrar. Con gusto ayudaré, pero la cámara está atorada en mi tabla y perdí mi laptop. No hay problema, nosotros nos encargaremos. Bueno, a ver, primero tenemos el cargador de la laptop. Segundo, tenemos la laptop, el cable USB de la laptop y un destornillador. Con el destornillador vamos a desenchufar la cámara. Entonces tenemos la cámara. Vamos a poner la laptop. Bueno, el cargador de la laptop, el cable USB de la laptop y la cámara GoPro. Bien, listo, ahora está funcionando. Genial, vamos a revisarla. Bueno, vemos que está surfeando. Esos marcos se ven interesantes. ¿Ves lo que yo veo? Y acá vemos claramente cómo el señor este tira el agua a la chica, a la mucama. Bueno, ¿qué pasa? ¡Oh, Dios mío! ¿Esa es Nancy? ¿Quién la está empujando? Es demasiado pequeño como para ver. Acerquémonos un poco. Bueno, ahí se acerca. ¡Oh, no! Está demasiado borroso. Eso no podría ser usado como evidencia. Usemos el programa para mejorar el video. Esto nos dará información más detallada. Bueno, este programa hace ajustes a los píxeles individuales del video, mejorando la definición de la imagen. Para que funcione, necesitamos colocar las piezas rectangulares para que cada pieza cubra exactamente 4 cuadros de colores. Las piezas deben caber perfectamente en la rejilla sin estar una encima de otra. Y bueno, ya nos explicó cómo tenemos que hacer. Bueno, vamos a correr estas piezas para los costados.
Primero voy a poner esta que me cubre estos 4 píxeles. Ahora tengo que buscar alguna que me cubra también 4 píxeles. Esa va bien. Bueno, a ver qué más. No. No. Evidentemente, a ver, esta, si no me equivoco, esta cubre 4 píxeles. Esta también. Esta también, veo que cubre 4. A ver una que encaje por ahí abajo. A ver esta de acá. Bien. Esa me cubre 4 y creo que ya lo tenemos resuelto. Lo hicimos bien. Perfecto. Veamos cómo está el video. Bueno, ahí se ve mucho más de cerca. Y vemos cómo el señor tira a la chica. ¡Oh, qué terrible! Es un monstruo. Todo es claro, no hay duda. Hemos encontrado a nuestro asesino. Vayamos ya al Resort Grand Paradise. Este será mi primer arresto. Sí, la verdad del señor Silvers está a punto de convertirse en una gran pesadilla. Bueno, vamos acá. Buenas noches, señoritas. ¿Buscan jugar una ronda de golf? Es una gran noche para ello. No, lo estábamos buscando. Soy un oficial de policía y... Un momento, ¿no son ustedes las personas que vienen al Sengwell con un cuarto inundado? La próxima vez deberían quedarse en mi resort. Sí, encontramos muchos problemas en el Sengwell. No solo con la regadera rota y la calefacción de la alberca. Salvo una regadera rota, no encontramos ningún otro problema en el Sengwell. ¿Qué tenemos que poner acá? Claro, las cosas mal. El botón roto y... ¿Qué otra cosa? Y la regadera. No tiene sentido. Muéstrenme dos cosas que crees que son problemas de Sengwell. Lo que tengo que hacer acá es mostrar los problemas que tenemos en el Sengwell. Claro, no, es este. Que esto estaba sucio. No tiene sentido, bueno. Los medicamentos de la caja fuerte, controles rotos de la regadera. A ver. Pero ¿por qué no? A ver así. Bueno, tenemos que buscar dos cosas que no funcionen. Claro, ¿no? Voy a poner esto y esto. No tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Bueno, tenemos que encontrar dos problemas. Esta parte era medio engorrosa. A ver ahí. Claro, la regadera no va porque... A ver, la regadera se la puse. Vamos a poner así. Qué difícil que está esto, che. Bueno, vamos a hacer ahí y ahí. No. Esto no tiene nada que ver con el Sengwell. A ver si el video de la conversación...
La realidad de la ruta ya lo habíamos puesto, las huellas digitales y ahí está. Escuché de un accidente con el tanque de flotación muy trágico. Esas cosas son trampas mortales y los robots descompuestos. Bueno, así es la tecnología. De hecho, creemos que Nancy Baker, una de las mucamas, estaba saboteando las operaciones del Sengwell. Tenemos evidencia que Nancy hizo sabotaje en el Sengwell, entonces tengo que buscar las evidencias de sabotaje. Una es esta y la otra es esta. Bien, qué locura. Tal vez no se sentía contenta trabajando ahí, pero seguramente no están sugiriendo que ella ocasionó la muerte en el tanque de flotación. Tenemos evidencia de que Nancy alteró el cerrojo del tanque de flotación, causando de forma indirecta la muerte de Kai. Bueno, y la evidencia sería esto de acá y las huellas digitales. ¿Por qué haría eso? Tal vez por dinero. Tenemos evidencia de que Nancy estaba desesperada por obtener dinero. Y tenemos esta y esta, que son facturas impagas. Parece ser que el Sengwell necesita pagar más a sus empleados. Bien, fue bueno charlar con ustedes. Ahora tengo que ir a una reunión de trabajo. No tan rápido. Tenemos pruebas de que usted le estaba pagando a Nancy para ocasionar estos problemas y generar mala publicidad para el Sengwell. Y su plan estaba funcionando. Tal vez esperaba sacar a Serena Sengwell del negocio. Todo mientras pretendía hacerse pasar por su mentor. Tenemos evidencia de que pagaste a Nancy para crear problemas en el Sengwell que llevaban algo de mala publicidad. Y bueno, la evidencia que le pagó sería esta y esta. No creo que sepa de lo que estás hablando, estábamos poniendo mal. Vamos a poner esta y esta. A ver. No. Acá está la otra que era difícil. A ver. El tatuaje sobre la mano del señor Silvers. Y el depósito. No. A ver, vamos a ver las que seguro no van. Esta no va. La nota no va. Esto no va. Esto no va. Y esto no va. Vamos a poner así. Tampoco. Por ahí vayan estas dos. Qué difícil. Bueno, en realidad no. A ver ahí. Bueno, a ver. Claro, el comprobante de depósito no, porque creo que va la nota y esto. A ver así. Estamos complicados. Bueno, a ver. Quizás vayan las noticias. A ver ahí. Ahí está. El Sengwell no merece estar en el negocio. Valoran más a sus robots que a sus propios empleados. Nancy era miserable en el Sengwell. Ella vino conmigo buscando un empleo. Le ofrecí un trato para quedarse en el Sengwell y trabajar conmigo. Solo quería ocasionar un susto con el tanque de flotación. Nunca quisimos hacerle daño a nadie. Pues Nancy lo pagó caro. Ella fue encontrada esta noche muerta en el agua. ¿Ella se ahogó sola? No actúe como si no supiera las cosas. Se ha terminado. Tenemos pruebas de que usted la mató y plantó su nota de suicidio. Y bueno, las pruebas son el video y la nota.
Bien. Dios mío, fue un accidente, lo juro. Estaba enojado. Ella dijo que iba a confesarlo todo a Serena Sengwell. Yo no podía permitirlo. No podía permitirlo. Yo solamente la empujé, no la maté. Veremos qué dice el jurado sobre esto. Ciertamente no la rescató. No pueden dejar que esta historia sea pública. Les pagaré. ¿Cuánto costará que esto no sea público? ¿También quieres cargos por intento de soborno y obstrucción de la justicia? Esta historia no desaparecerá. Pero usted sí. Hablaremos sobre esto en la estación de policía. Vámonos. Bien, he terminado de hablar. Mis abogados trabajarán sobre el caso. Kate, vaya, bien hecho. Estas son unas vacaciones que nunca olvidaré. Melissa, gracias por tu ayuda. Siempre es una aventura. Y bueno, creo que con esto terminamos el juego. Y sí, ya está. El señor Silver fue declarado culpable por 2 acusaciones de homicidio involuntario. Él está cumpliendo una sentencia de 2 años y en verdad extraña las comidas gourmet y el campo de golf. El negocio está aumentando en el resort Sengwell, el cual ya está funcionando de forma normal. Serena Sengwell planea comprar el próximo año el resort Grand Paradise del señor Silvers. Melissa y Jordan se divirtieron mucho en su cita haciendo margaritas. Después de volar a casa, Jordan le envió una silla de masaje gratuita. Planean reunirse de nuevo el próximo mes. Renzo acaba de ganar una competencia nacional de surf y va a participar en un campeonato global, todavía sin usar drogas. La oficial Carrie fue promovida gracias a su trabajo en el caso Nancy Baker. Ella nunca ha vuelto a perder la llave de su automóvil. En cuanto a Kate, ella pasó un día en la playa leyendo novelas criminales antes de regresar con gusto a trabajar. Aunque sus vacaciones no fueron como las planeaba, ella pensó que fueron las vacaciones más interesantes y emocionantes de su vida. Y bueno, creo que ya se terminó, hasta en los créditos. Bueno, espero que les haya gustado, con esto terminamos de resolver el juego. Suscríbanse porque voy a jugar los próximos juegos y hay mucho otro contenido interesante en el canal de muchos otros juegos. Espero que les haya gustado, hasta el próximo video y chau.